Hey, ¿qué onda, familia algodoneros? Estamos aquí en el Estadio de la Revolución, día 11 de la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, a nuestras espaldas ya se está llevando a cabo los entrenamientos del día de hoy, algunas prácticas que está realizando Omar Malavé con su cuerpo, con sus muchachos que están pues ya listos para esta temporada 2020. El día de hoy ya reportó en este campo de entrenamiento Aldo Montes, uno de los refuerzos recién anunciados para ustedes, afición. Ya está aquí, ya está listo pues para trabajar ahí, por supuesto, con Omar Malavé y con el Caballo Heredia, quienes estarán ahí con ellos pues en esta parte del trabajo del picheo de cara a la temporada 2020. Recordarles a todos ustedes que no olviden adquirir su abono. Estamos a algunos días de que acabe la promoción de 20% en butaca numerada y palco home, y por supuesto también en el 2x1 en butaca libre, general sol y general sombra. A todos ustedes que nos están viendo, estamos a 31 días de esta gran fiesta aquí en el Estadio de la Revolución, de celebrar el 80 aniversario. Y bueno, les insisto, vengan a nuestras oficinas, adquieran su abono y disfruten de esta fiesta. El día de hoy vamos a platicar con un joven que pues debutó precisamente aquí en nuestro equipo hace algunos años y que bueno, poco a poco ha ido tomando experiencia y forjando su carrera. Y bueno, este invierno estuvo presente con los Venados de Mazatlán y hoy vamos a escuchar lo que ha aprendido y ha crecido Eterno. Yo creo que el trabajo ha sido muy bueno, hemos trabajado todo lo que es bateo, mucha fortaleza física en el gimnasio, y la verdad pues lo que se ve ahorita, yo estoy muy a gusto y se ve que es un buen manager y esperemos que todo esto nos sirva para la temporada. No, pues la verdad fue una experiencia muy bonita porque yo crecí viendo la Liga del Pacífico, ahí fue donde empecé a ver el béisbol. Y la verdad no tengo palabras, debutar fue como un sueño para mí, y la experiencia que tuve en todos los playoffs aprendiendo de gente grande, de gente con experiencia, pues la verdad me sirvió mucho, nomás estar ahí apoyando, la verdad es una muy buena experiencia. La verdad espero que esta sea la mejor temporada de mi carrera, vengo con más fuerza, con más experiencia, y la verdad espero, si me dan la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo. Estamos finalizando el día 11 de la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol aquí en nuestro precioso Estadio de la Revolución. Y bueno, pues ya escuchamos ahí las palabras de Edgar el Conejo Robles, el de la maldita zanahoria, quien bueno, este invierno estuvo ahí con los Venados de Mazatlán, como él lo cuenta, como él lo platica, pues aprendiendo de otros jugadores, adquiriendo experiencia. Y bueno, esperemos que este 2020 Edgar nos pueda regalar más alegrías y por supuesto que toda esta experiencia pues le ayuden a poder hacer más trabajo con nuestro Algodoneros Unión Laguna. Ya lo escuchamos ahí, sus palabras, sus declaraciones. Omar Malavé cada día tiene más completo su equipo, ya como lo habíamos mencionado, Aldo Montes ha reportado aquí en el campo de la Revolución, y bueno, será esta siguiente semana cuando estén reportando ya los últimos refuerzos como Yair Jurgens y Dustin Crenshaw, Isaías Tejeda, que faltan por llegar. El próximo fin de semana ya tendremos el primer encuentro de pretemporada, y bueno, el día de mañana domingo nuestros jugadores estarán llevando un juego simulado aquí en el Estadio de la Revolución, porque Omar Malavé pues ya está preparando poco a poco este line-up de cara a la temporada 2020. No quiero despedirme de ustedes sin recordarles que estamos a días de que finalice esta promoción de los abonos para que aseguren su lugar para la temporada 2020. Recuerden, 20% de descuento en butaca numerada y palco home, y 2x1 en butaca libre, general sol y general sombra. ¿Qué es lo que falta? Que usted se acerque aquí a esta oficina o marque el 718-5515 y adquiera su abono. Mi nombre es Vanessa Méndez, un gusto llevarles el reporte del día 11 de la pretemporada. Nos vemos mañana.